Hola, ¿qué tal amigos de Los Canarios, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Ahorita les vamos a enseñar las crías de canarios que ya nacieron. Nada más déjenme recordar qué jaulas son. Empezamos con esta. Miren, si pueden ver ahí abajo, están los cascarones. Así es como yo me fijo. Vean, ahí están ya los cascarones de los pollos que ya salieron. Así es como me doy cuenta. Tenemos a la canaria y este es el machito. Vamos a ver cuántos le han nacido. Esta es la que no le gusta salirse del nido. Vean. Pueden ver, aquí ya le nacieron tres crías. Creo que falta uno por nacer. La pareja número 11. Vamos con la 12. Ahí está la canaria. Ahí está el machito. Aquí también hay tres crías. Vamos a ver la número 13. Con la número 13. Ella ayer tenía cinco crías. Puso seis huevos, le faltaba uno por nacer. Ahí está el macho. Vamos a ver si le nació el último huevito. Vean, qué buena suerte tengo. Son los seis. Ya nacieron las seis crías. Y todos están vivitos. Seis crías. Vamos a regresarle el nido y continuamos con la número 14. Ahí tenemos a la hembrita y ahí está el machito. Estos fueron los primeros que nacieron. Es pues pareja de la jaula número 14. Vean, estos ya están más grandecitos. Son cuatro. Vamos a regresarlos y ahorita les voy a mostrar la pareja 15. Seguimos con la número 16. Ahí está el parecito de rojos. Vamos a sacarlos. Ya tenía un huevo claro y tres crías. Puso nada más cuatro huevitos. Y a continuación vamos a seguir con la número 24.
Ella también, me recuerdo, tiene 4 huevos, 2 eran fértiles. Aquí está la número 24, ese es el macho. Copetón y la hembrita está echada en el nido. Ella tenía 2 huevos pisados. Puso 4, pero 2 estaban claros o abortados, no recuerdo. Miren, ya nacieron los 2. Y al parecer, este es copetón, este. Uno es copetón. Bueno, déjenme revisar dónde más han nacido. Ahorita voy a revisar la de allá arriba, la 5, para ver si ya le nacieron también. Déjenme meter este nido y ahorita continuamos con la número 5. Vamos a revisar a la número 5. También es una copetona muy bonita. Y ese es el machito. Vamos a sacarla. Vean, no, ella todavía no le han nacido. Esperemos a mañana. Voy a regresar el nido. Bien, ya regresé el nido. Ya son las crías que han nacido aquí en el aviario Férica. Y en estos días esperemos que nazcan algunas más. Lamentablemente a esta canaria se le murieron 2 crías. De 5 huevos nacieron 4 y 2 se le murieron. Pero no les está dando de comer. Tengo que estar checando eso, que les estén dando de comer. Bueno, así vamos en la cría 2023. Espero les haya gustado este video de las crías que han nacido aquí en el aviario. Y seguiremos monitoreando para ver dónde más han nacido. ¿Se acuerdan del video anterior que les dije de los huevitos estos que tenían pocos días de nacido? Así ya los revisé. Y si están fértiles. Más adelante les voy a hacer un video para que los vean. Bueno, nos vemos. Y cuídense mucho, bye.